Pues continuando con nuestro programa, vamos a darle el uso de la palabra a la doctora Marta Yolanda Quesada Viay, quien es representante de los diferentes autores de este trabajo que lleva como título Calidad culinaria, sanitaria y fisiológica de garbanzo almacenado en condiciones de alta temperatura. Doctora Marta, un verdadero gusto coincidir con usted en este evento y tiene el uso de la palabra durante 15 minutos, si es tan amable. Muchas gracias, maestro Alan. Nuevamente, ¿verdad? Nos saludamos por aquí. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito sobre el almacenamiento de garbanzo en condiciones de alta temperatura. Antes de empezar con el tema, me gustaría agradecer a la profesora Josefina Moreno Lara, colaboradora en este trabajo, así como a la estudiante de Ingeniería Agrícola, Glenda Vianey Reyes Benítez. Por otro lado, agradecer al proyecto de GAPAPA PYME PE 21-12-22 el apoyo brindado para la realización del mismo. Y bueno, vamos a empezar comentando un poco sobre la importancia y características del cultivo de garbanzos, Cicer arietinum, donde resalta que es una planta herbácea de 60 centímetros aproximadamente. Es la quinta leguminosa con mayor producción mundial, obviamente, pues después de frijol, de soya, cacahuate. Y comentar también que es un cultivo originario de Turquía, Siria, de esta región, aunque actualmente se siembra en 30 países, incluido por supuesto México, ya que ocupamos el séptimo lugar en producción de garbanzo. Algo resaltable de este cultivo es que to es tolerante a la sequía. Esto quiere decir que lo podemos considerar como un alimento del futuro, dadas las condiciones climáticas en el planeta. Germina en condiciones de 17 a 20 grados centígrados y bueno, se consume hervido, tostado y también se elaboran harinas. Bueno, la pregunta, ¿por qué consumir garbanzos? Ya se ha mencionado que pues tienen un alto contenido de proteína y por mencionar un dato más exacto, 100 gramos de grano crudo contienen 19 gramos de proteína, 55 gramos de carbohidrato y 2 gramos de lípidos. Entonces, ustedes pueden ver que el contenido de proteína es importante. Tal vez comparado con soya, no es tan alto, o con frijol. Sin embargo, es mayor su contenido proteico en comparación con huevo y leche. También, otra buena razón de consumir garbanzo es que son ricos en fibra y además contienen folatos, hierro y potasio. Estas propiedades químicas los hacen beneficiosos para nuestro sistema digestivo, sistema circulatorio y sistema nervioso. Pero vamos a hablar de la calidad del grano que consumimos. Entonces, bueno, una vez que los españoles trajeron el garbanzo a México, se adaptó muy bien en la zona noroeste del país. Entonces, vemos aquí que Sinaloa y Sonora cultivan garbanzo de excelente calidad, de hecho son exportadores de este producto y lo exportan con muy buenas características de calibre, de color, rugosidad. Y vemos en la imagen, sin embargo, que también podemos obtener de esta producción grano con una calidad inferior, que obviamente no se va a la exportación, se queda en el país, consumo humano, consumo animal. Entonces, si ustedes ven ahí en las bolsitas que están arriba, vemos que tiene un cierto grado de impurezas, tiene granos defectuosos, dañados por calor, etc. La estudiante que mencioné al inicio, colaboradora de este trabajo, tuvo la oportunidad que durante su práctica 5 en ingeniería agrícola, fue visitante en la zona de Hermosillo, Sonora, de algunos de estos centros de acopio y almacenes de productores de exportación de garbanzo. Entonces, como ustedes ven en la imagen, ella se dio cuenta de primera mano que cuentan efectivamente con centros de acopio, almacenes, bodegas en perfectas condiciones. Tienen el poder económico para mantener la limpieza diaria de sus almacenes. Cuentan con sistemas de aireación y techos altos, algunos incluso con cuartos de refrigeración. Y como regla, el garbanzo que entra en estas instalaciones debe ser cribado con 99% de pureza, debe ser ya seleccionado previamente por calibre, se acomoda dentro de las instalaciones de acuerdo a su calibre,
se hacen fumigaciones cada 20 días para evitar el ataque por plagas, y en estos almacenes se puede mantener por 3, 6 o incluso 12 meses, aunque es poco frecuente. ¿Pero qué pasa con los medianos productores, los pequeños productores? Bueno, ellos también están preocupados por conservar el grano, aunque no cuenten con los mismos recursos económicos. Y conservar el grano quiere decir que lo vamos a proteger contra microorganismos y plagas, para lo cual es fundamental la limpieza del garbanzo, su secado, su tratamiento con fosfuro de aluminio, deltametrinas, por ejemplo, pero organismos como CIMID y algunas universidades están promoviendo el uso de bolsas silo-herméticas. Estas bolsas, como se ve en la imagen, son las de color verde, sirven como un recubrimiento interno de los costales de yute. ¿Cuál es el fundamento de que estas bolsas silo-herméticas funcionen? Bueno, pues estas bolsas sirven como un aislamiento para el grano del medio externo. De esta característica de hermetismo, entonces se logra un ambiente interno con concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono modificadas en comparación con el aire normal que nosotros respiramos. La ventaja de modificar la concentración de oxígeno y dióxido de carbono es que va a desfavorecer el crecimiento de hongos y de algunos insectos en la medida que el cambio en estas concentraciones sea más drástico, de modo que los hongos van a reducir su crecimiento y los insectos van a reducir el daño que le ocasionan al grano. Es importante resaltar, como está ahí en el círculo verde, que la respiración se atribuye a insectos, a hongos, a los granos y a las levaduras. ¿Por qué a las levaduras? Porque esto va a crear un sistema anaerobio, y si el grano tiene un contenido de humedad alto, pues esto se vuelve más importante, ¿no? Esta condición de anaerobiosis. El objetivo de nuestro trabajo fue conocer el efecto del almacenamiento de garbanzo en alta temperatura sobre la calidad culinaria, sanitaria y fisiológica del garbanzo, para lo cual realizamos un experimento donde nosotros o nosotras utilizamos dos tipos de almacenamiento, uno en costalitos de yute y otro con bolsas silo-herméticas. Manejamos tres contenidos de humedad del grano, 8, 12 y 15%. 8 y 12 son los límites, vamos a decir, los rangos del contenido de humedad que se maneja en México. Encontramos frecuentemente leguminosas como frijol o garbanzo almacenados entre 8 y 12%. ¿Por qué? Por el contenido, ya decíamos, de proteínas, de lípidos. Por ejemplo, en soya también es muy importante que no sobrepase del 12%. Incluimos el contenido de humedad de 15% porque, como voy a mencionar más adelante, es la media entre el rango recomendado por el Codex Alimentarius. Ahora, nosotras, almacenamos el garbanzo por 7, 14, 21 y hasta 28 días. Hicimos tres repeticiones de 120 gramos cada una, y como ya mencioné, pues se almacenó en alta temperatura, que alta temperatura ya se considera arriba de 25 grados, nosotras utilizamos 30 grados centígrados. Ahora, como ustedes pueden ver en pantalla, antes de iniciar el experimento, cribamos el grano. El grano de garbanzo fue limpiado y se retiraron, como ven en la imagen de la derecha, impurezas, materia extraña. Conocemos por impurezas a partes de la planta que no son necesariamente el grano, que es lo que interesa en el lote. Quitamos piedras, quitamos grano quebrado, granos dañados por calor, granos roídos, picados por insecto, por ahí algunos granos verdes o inmaduros, etcétera. Ah, bueno, y esto es importante mencionarles que de acuerdo a las normas mexicanas e internacionales, pues es lo que nos va a dar pauta para seleccionar el garbanzo por grados de calidad. Para empezar el experimento tuvimos que homogenizar en un burner, es el instrumento que está a la izquierda del latón. Ahí metemos el grano para que se reparta al azar en canales y de este modo nosotros preparemos unidades experimentales
con la misma oportunidad de tener granos de diferentes características. También hicimos la determinación del peso volumétrico. Ya decíamos que para el garbanzo también es importante porque se están elaborando harinas, por ejemplo, y fue de 78.5, lo cual es muy bueno. El garbanzo mexicano tiene la característica de que es pequeño, sin embargo, con una buena densidad. Y también estimamos su peso de 1,000 semillas, que correspondió a 551 gramos aproximadamente. Volviendo al tema de los contenidos de humedad que utilizamos en el experimento, les presento la norma del Codex, donde está señalado aquí en rojo que para garbanzo podemos utilizar 14% si es que va a ser un periodo de almacenamiento largo o bien si estamos hablando de países con climas tropicales o regiones con climas tropicales. Pero podemos utilizar hasta 16% de acuerdo al Codex si es que los periodos van a ser breves en el almacenamiento. Bueno, otra cosa que tuvimos que hacer, otra actividad, fue ajustar el contenido de humedad del grano a 8, 12 y 15%, para lo cual es necesario conocer el contenido inicial del grano, en este caso era de 8.1, por lo cual tuvimos que aumentar el contenido de humedad a 12 y 15% mediante adición de agua, para lo cual pues hay una fórmula matemática donde conociendo el contenido de humedad inicial nosotros podemos llevarlo a un contenido de humedad deseado. Ahí en la fotografía de la derecha vemos cómo en este dispositivo con rodillos colocamos el grano en frascos y se mantiene en agitación hasta que toda el agua es completamente absorbida. Abajo vemos que es necesaria la refrigeración. Una vez que se absorbió todo el agua, toda la noche y al siguiente día podemos empezar a trabajar con el garbanzo. Se prepararon unidades experimentales, como lo mencioné, tanto en bolsita plástica. Nosotros utilizamos este material, son realmente bolsas comerciales que se utilizan para el almacenamiento de granos y también costalitos de yute. Les comento que las bolsitas se sellaron con calor para que quedaran bien selladas y se mantuviera esta condición de hermetismo. Voy a aprovechar también para mencionar un poquito acerca del costo de estas bolsas. Una bolsa aproximadamente para 25 o 30 kilos cuesta la unidad unos 54 pesos. Y organismos como, bueno, CIMIT o otros organismos gubernamentales también mencionan que se pueden reutilizar siempre y cuando se conserven limpias y sin perforaciones hasta por 5 usos. ¿Qué encontramos? Nuestros resultados en cuanto a los porcentajes de oxígeno fue que no hubo variación, excepto en el almacenamiento hermético, permítanme. Así brevemente voy a decir los resultados. Lo que resalta, este es el tratamiento hermético con 15% de contenido de humedad, por lo cual grano con alta humedad obviamente pues va a respirar más. Ahora, en cuanto a la calidad culinaria, aquí presentamos el método de cocción mediante olla de presión, que es lo recomendado por la norma mexicana para frijoles y leguminosas, bueno, o que se puede aplicar a leguminosas en general, donde se permite que el grano se cocine en la olla 55 minutos. Después de este tiempo se retira una muestra y con los dedos se presiona para confirmar si el grano está cocido. Se considera cocido si queda, como está en la imagen, aplastado, suave, sin grumos. Bueno, en cuanto a los resultados para esta prueba de cocción, cabe resaltar que las diferencias estadísticas se encontraron principalmente en yute a 12% y yute a 8%. Quiere decir que el hermetismo nos permitió, si ustedes ven a lo largo de las barras, nos permitió que no se modificara ese tiempo de cocción entre herméticos y almacenados con yute. Perdón, omití mencionarles que en este caso no vemos diferencia significativa en garbanzo a 15%, lo cual nos llamó la atención y recurrimos al cocinador Matson, donde se coloca una muestra de 25 granos y sobre estos unas agujas de punta afilada con una pesa encima, que una vez que se cuece el grano, entonces se registra
En el tiempo exacto en el que cada grano se cocinó, y esto nos permite calcular el tiempo de cocción en el que el 50% de la muestra ya estaba cocido. Con este método nosotros obtuvimos nuevamente que entre la bolsa silo hermética y el costal de yute no presentaban diferencias en el tiempo de cocción a los 28 días con 30 grados centígrados. En cuanto a la calidad sanitaria, hay antecedentes que mencionan que el garbanzo es susceptible de ser contaminado con esporas y hongos como Aspergillus flavus, Fusarium, Penicillium, Alternaria. Es importante, ya de ustedes, ya lo conocen que el Aspergillus incluye al Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus y Aspergillus nomius, que son productores de aflatoxinas. Y bueno, nosotros desinfectamos la semilla, en este caso los granos de garbanzo, y los colocamos en PDA para que pudiera darse el crecimiento de los microorganismos. Al respecto, no encontramos diferencia significativa con la prueba de Tukey en cuanto a cuántos granos estaban contaminados con hongos, incluyendo levaduras y otros géneros. Y vemos que independientemente de si eran almacenados en bolsas, en bolsas herméticas, en costalitos de yute, tanto para el 8, 12 y 15%, y aquí les presento solo los a 28 días, pero este comportamiento se mantuvo a lo largo del experimento. No hubo variación en este porcentaje de granos contaminados. Los hongos que predominaron, como ven en las imágenes de la derecha, tenemos Fusarium, tenemos Ketomium, incluso Aspergillus flavus, que les mencionaba, productor de aflatoxinas y otros Aspergillus. Una nota importante. Ya se me acabó mi tiempo, maestro. Tengo el tiempo, maestra Marta, pero si ¿me da un minuto? Tomar un par de minutos y dejamos las preguntas pendientes, por favor. Ya acabo, profesor. Muchas gracias. Bueno, tomar en cuenta que el 100% del grano tiene una contaminación superficial con este tipo de microorganismos. Para las pruebas que estoy graficando, nosotros hacemos la desinfección con cloro. Finalmente, en cuanto a la calidad fisiológica, miren ustedes que a 28 días en almacenamiento hermético, con 15% de contenido de humedad, baja significativamente para Tukey este porcentaje de germinación. Nuestras contribuciones, nuestras conclusiones en este trabajo es que el aumento de cocción, el aumento en el tiempo de cocción fue dependiente del tipo de almacenamiento, del tipo de del contenido de humedad del grano también. El grano de bolsas herméticas tomó un olor desagradable con el paso del tiempo, otra característica importante en cuanto al aspecto culinario. El almacenamiento en bolsa silo favoreció la presencia de levaduras y hongos al interior del grano, pero no hubo diferencias significativas. El poder, entre el tipo de almacenamiento tradicional en costal de yute o en bolsa hermética. El poder germinativo del garbanzo se vio afectado en 28 días de almacenamiento en bolsas silo herméticas para un contenido de humedad de 15%. Hay que resaltar entonces de este trabajo que si bien se dice muchas veces que el uso de bolsa hermética es seguro para el almacenamiento de granos, hay que considerar de qué grano estoy hablando específicamente y en qué condiciones lo voy a mantener de temperatura ese almacenamiento. Por mi parte sería todo, profesor. Les agradezco mucho la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que es muy, muy interesante. Hay algunas preguntas en el chat, doctora Marta, no sé si nos podría hacer el favor de ayudar contestándolas para que no se queden así, al igual que colocar su correo electrónico para que en caso de que tengan más dudas puedan contactarla de manera directa. Con mucho gusto. Buena tarde. Muchísimas gracias. Muy buena tarde.